A mí es la primera vez que me pasa. Y nunca, y yo voy a muchas ferias y nunca me han retirado nada. Es decir, que eso viene porque no quiere el señor, supongo que alguien no quiere tener jaleo con Cataluña. Gerda, ¿tú la entiendes como tú has retirado la pieza o Ifema la ha retirado? No, la ha retirado Ifema. Yo lo que defiendo desde mi posición es la libertad por encima de todo en cualquier proceso que tenga que ver con el arte, en un museo, que es donde yo trabajo, y allá donde estemos. Es decir, que todo se, no hay tema que no pueda tratarse. Incluido el de los presos políticos. No hay tema, que no pueda tratarse. Antes alguien me preguntaba, el respeto es fundamental, por supuesto, pero la libertad de expresión está en nuestra Constitución y lo debemos defender. Tradicionalmente Arcos se ha dedicado a una investigación por áreas geográficas, por países sobre todo, en nuevos artistas, en artistas interesantes, y este año, dado que también los nacionalismos están cada vez más cuestionados en el arte contemporáneo, la investigación es por temas. Es Chus Martínez, que es una comisaria española que trabaja en Suiza, junto con Rosa Yeo y Elis Lammers, quienes han seleccionado 19 artistas que de una manera metafórica hablan del futuro en su práctica. El futuro es el concepto trampa, porque si tú te dedicas al arte contemporáneo, todo el mundo implica que te dedicas al futuro. Por futuro entienden la descripción de lo que se prescribe o de, bueno, de lo que voy a ser capaz de atisbar en el presente del futuro. Y en este sentido es muy complicado, porque los artistas no trabajan con esas nociones temporales. Por supuesto, existe una noción general del futuro como algo eléctrico, como algo mediático, como algo que tiene color, como algo que es plano, que existe en la realidad virtual, pero también hay ceramistas, hay gente que hace otro tipo de cosas y que no encajan con esta idea futurística del futuro. El coleccionista que lo hace porque le interesa, le gusta el arte, otros coleccionistas que lo hacen porque es una buena inversión, otros coleccionistas que lo hacen como yo por el aprendizaje y lo que conlleva el coleccionar. Creo que hay diferentes tipos de coleccionistas. En mi caso, yo soy un coleccionista que creo en el proceso más que en la tenencia. Para mí el proceso, el aprendizaje, todo lo que yo he pasado estos años a través del arte es lo más importante, lo que me llevo, lo que nadie me puede quitar, ¿no? Y el arte pasa de mano en mano. En este momento
Yo soy como la protectora de esas obras, pero cuando me vaya, cuando no esté más aquí, esas obras pasarán en manos a otros que protegerán.